saludarlos. Una vez más estamos aquí en el programa El Teatro de Universum. Pues estaba viendo el otro día, estaba buscando uno de los programas que ya están grabados, que ya están en YouTube, porque estaba buscando el dato de uno de mis invitados y me di cuenta que tenemos muchísimos programas ya realizados y pues bueno, estamos trabajando. Antes de comenzar, porque hoy tenemos una invitada de lujo, tengo mucho gusto de haberles traído a alguien muy especial, pero bueno, antes tengo que hacer la invitación. Por favor, visiten la cartelera teatral de Universum, hay cosas muy interesantes, a muy buen precio, cosas de mucha calidad. Visiten la cartelera, les digo cómo entrar al portal de Universum. Ustedes le ponen en el buscador Universum, ahí aparece, se meten a cartelera. Tenemos tarifas muy accesibles en tanto museo como para el teatro. Y pues bueno, vamos a comenzar. Me acompaña, me da mucho gusto presentar a la maestra en ciencias, María Emilia Beller. María Emilia Beller es bióloga, su maestría es también en biología y pues ella se ha desempeñado mucho en el terreno de la divulgación científica, tanto en el ámbito de los libros, de las publicaciones, también en televisión, también en radio y también en museos. María Emilia, qué gusto tenerte. Hola Renato, muchas gracias y bueno, pues muchas gracias a todos porque nos van a acompañar en esta charla, entonces ojalá les agrade lo que les vengo a platicar. No hombre, pues, ¿por dónde comenzar? Es que has hecho muchas cosas. ¿Qué te parece si comenzamos por el lado del museo, que es como que lo que la gente tiene más inmediato? Tú hiciste mucho tiempo exposiciones para el Museo Universum, platícanos un poquito de tu trabajo. Claro. Bueno, inicialmente, incluso antes que Universum, lo primero que hice en museos y que además resultó, bueno, una experiencia fascinante, padrísima, me divertí muchísimo, fue para el Museo de Historia Natural que está en Chapultepec. Yo trabajé ahí. Ah, bueno, pues antes de tu tiempo. Sí, seguramente. hicimos una exposición con el doctor Rodrigo Medellín de la UNAM. De los murciélagos. De los murciélagos. ¿Esa fue Aliados tuya? En la noche, sí. Yo la vi. Exactamente. Y lo que pasa es que esta es una exposición que en realidad venía en gran medida ya dada por una empresa, patrocinada por una empresa, pero entonces tenía unos mensajes, pues digamos que muy globales, ¿no? Muy estandarizados para que se montara en un museo de aquí, o en un museo de Paraguay, o en un museo de Estados Unidos, o en un museo como fuera. Y nosotros un poco lo que determinamos fue que siendo México tan rico en especies de murciélagos, tenemos 135 especies de murciélagos en México, pues teníamos que tropicalizar la exposición y entonces meter también mensajes de por qué hay que cuidarlos aquí y por qué aquí tenemos tanta representatividad y somos tan biodiversos y demás. Entonces nos permitieron meterle mano, digamos, a los conceptos y yo estudié biología, como bien dijiste antes. Entonces, en realidad yo no pensaba dedicarme al mundo de los museos ni de la divulgación de la ciencia, yo estaba allí esperando a que me dieran fecha para titularme y en lo que la burocracia avanzaba, pues estaba apoyando al Museo de Historia Natural, pero me enamoré del museo, me enamoré de la posibilidad de hacer algo que de manera muy inmediata te retroalimenta, porque tú haces algo y luego bajas y te encuentras ahí a los niños o jugando o no con lo que diseñaste, leyendo o no la cédula que escribiste, es decir, de manera muy rápida te das cuenta si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Y eso a mí me enamoró. Yo creo eso, sí. La forma de saber si una exposición pegó o no pegó es ver a los niños. Sí. Si los niños pasan por las cédulas, no ven nada, no se les pega nada y les preguntas qué viste y no se acuerdan, sí, fracasaste. Es que eso no tuvo el menor. Esa exposición no funcionó, pero tus exposiciones tienen mucho éxito. Gracias, Renato. Bueno, pues sí, lo que sucedió justamente es que después de esta insistencia nuestra por convertir esta exposición en algo diferente, llamamos la atención de la UNAM, finalmente llamamos la atención de la Universidad Nacional Autónoma de México y es así como yo recibo una invitación para dedicarme ya al mundo de los museos y llegar a Universum, entonces que es el Museo de Ciencias de la UNAM. Entonces llego allí a trabajar y bueno, pues he hecho un poco de todo, ha sido pues ya llevo 16 años trabajando en esto, entonces pues ya ha sido una trayectoria pues en la que me ha dado oportunidad de pasar por muchos experimentos laborales, digamos, y trabajos y demás, pero lo que he hecho allí, bueno, ha sido apoyar la remodelación de 5 salas de Universum. Universum finalmente pues es un museo que ya tiene sus añitos,
y que tiene, y recordemos también una cosa, Renato, y es que la ciencia sigue avanzando, porque eso es lo que nos gusta de la ciencia, que no hay verdades absolutas, sino que hay verdades que se van construyendo, y lo que hoy se cree como cierto, pues después resulta que en realidad no era tan correcto, uh-huh. Y entonces se tiene que cambiar esta hipótesis de trabajo y a lo mejor hasta la teoría completa. ¿Qué pasa entonces con un museo de ciencias que a veces tiene una exposición muy estancada en el tiempo, ¿no? Estás apelando a las verdades universales, pero a lo mejor hay otras ramas de la ciencia que se están desarrollando, que son padrísimas, por ejemplo, hablar de células madre ahorita es todo un temazo, pero ya no está dentro de una sala que se hizo hace 20 años, porque, bueno, pues simplemente las células madre ni siquiera estaban realmente en el lenguaje cotidiano ni tan desarrolladas para la ciencia. Entonces, Universum se remodeló por esta razón, cinco de sus salas. Cinco de sus salas, y se dice fácil, más que una remodelación, pues yo vi ese trabajo, no es remodelar, se peló completamente y quedó el ladrillo pelón y se volvió a hacer todo. Se volvió a hacer todo. Y ese trabajo es tuyo. Sí, pues con equipo de Universum desde luego, pero sí. Pero sí, atrás… Yo participé. En la parte como teórica, como de concepto. En la parte, exacto, conceptual, cuáles eran los conceptos de la ciencia, todavía universales que sí tenías que resguardar, cuáles eran las cosas nuevas que valía la pena para que los chicos que se aproximaban pues supieran un poquito más de ciencia de vanguardia, todas estas cosas, entonces estuvimos trabajando. Y la otra exposición que he hecho más recientemente es la del chocolate, que esa es una exposición itinerante, que además, bueno, me divertí muchísimo haciéndola. ¿Por qué? La mitad del tiempo escribía sobre chocolate y la otra mitad me comía los chocolates que me inspiraban, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue realmente muy, muy, muy divertido. Es que fue mucho como trabajo de campo, ¿no? De ir a ver, entonces te decían, pruebe usted este chocolate oscuro, este menos oscuro, este más dulce. Por supuesto. Y María Mila, ñam, ñam, ñam. Sí, la otra cosa, sí, bueno, desde luego que a lo mejor… Subí bastante peso por esa exposición, pero ni modo, bueno, también hay que ser felices y hacer lo que uno le gusta, y a mí me gusta también comer chocolate, pensar sobre el chocolate, escribir sobre el chocolate, estudiar el chocolate, como un objeto de estudio científico realmente, ¿no? O sea, toda la bioquímica que hay detrás del chocolate, toda la botánica de la cual se desprende, pues a partir del cacao, el chocolate como un producto mercantil, ¿no? Ya de mercado, etcétera. A mí me parecía relevante. Y además, esta exposición en particular, Renato, a mí me dio una oportunidad, que fue la de integrar las ciencias sociales a las llamadas ciencias duras. Porque yo tomé la determinación de que en esta exposición no podíamos hablar del chocolate a partir del producto que se vende en el supermercado, es decir, no del chocolate mismo. Si no hablas del árbol del cacao, si no hablas de la conservación de las selvas, si no hablas de que Mesoamérica, de que nosotros, de que los mayas fuimos el centro pues de domesticación para el árbol del cacao, entonces en realidad te estás perdiendo de una parte de la historia fundamental. Es que sí. Sí, muy fundamental. Importante. Yo hasta que tú estrenaste tu exposición, la inauguraste, yo nunca había visto la semilla del cacao, la semilla gordota, ¿no? Sí, lo compras, lo comes, lo le echas a la leche, pero yo nunca había visto de qué tamaño es, cómo se siente, cuánto pesa, y se supone que vives con eso. Sí, y además como mexicanos, pues finalmente el árbol del cacao es de aquí, este es un regalo, el chocolate es un regalo de México para el mundo entero, ¿no? Y entonces resulta que no sabemos que viene de árboles nuestros, que en su momento domesticaron y cuidaron los mayas, que los mayas valoraban en tanto la bebida del chocolate, porque no se consumía como nosotros hoy la consumimos mucho, el chocolate a mordiscos, más bien hacían bebidas, y no solo el chocolate, sino otras, ¿no? En donde se mezclaban con raíces, con frutos, con flores, etcétera, ¿no? Entonces, con achiote, y entonces tenían diferentes bebidas, aproximadamente 50, y ahí nosotros también nos aproximamos a los arqueólogos, a los antropólogos para esta exposición desde Universum, y yo creo que fue realmente súper enriquecedora, porque es una exposición que va a abordar desde todas las ciencias, la ciencia entendida desde lo más amplio que quieras, un solo producto que a todos nos encanta, que pues es el chocolate. Fue un regalo muy exitoso. Sí. Oye, cuando dices una exposición itinerante, quiere decir que va a estar viajando
¿Por dónde ha estado tu exposición? Esta exposición pues ha estado en una de las ferias del cacao y chocolate de Tabasco, porque bueno, justo es Tabasco como la cuna, ¿no? Hasta ahorita es lo más documentado. Entonces en alguna ocasión estuvo por allá, también ha estado en San Luis Potosí. Inicialmente estuvo en el Zócalo de la Ciudad de México, que es para una semana del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Semana de la Ciencia, que se utilizó y que se inauguró en ese contexto. Y también, bueno, desde luego ha estado en el Museo Universum en algún momento, ¿no? Porque el Universum también ha sido parte, pues, de estos museos y de estos circuitos que la han recibido. ¿Y va a estar próximamente en algún lado? Pues bueno, ahorita está en un proceso también de remoción, porque cuando las exposiciones itineran, pues cada que viajan y regresan, las pobres llegan un poquito maltrechas. Entonces, pues estamos un poquito en ese momento, ¿no? En el momento de la bodega y la remodelación. Posteriormente, pues esperemos que más escuelas o más museos la soliciten. Bien, cuando una escuela llega a Universum y entra a las salas nuevas, a las 5 salas nuevas, pues se topa con cosas increíbles. A mí me impresionó mucho el cerebro flotante. Es un cerebro real, ¿no? Es un modelo. Real, sí. El cerebro flotante que está en Universum. ¿Nos puedes platicar un poquito de cómo fue el trabajo para meterle mano a los 5 espacios que quedaron? Que ahí se puso, por ejemplo, el cerebro, la nueva exposición de química. Platícanos. Sí. La sala de química, la sala de R3, que también son conceptos ahora novedosos, porque de pronto ya estamos más conscientes de la necesidad de ser sustentables. Pero antes este no era el caso, entonces solo teníamos una sala de biodiversidad en general. Ahora la sala de R3 te invita pues a pensar, a reflexionar en tus hábitos de consumo y en tus hábitos de desecho también, ¿no? Si se puede reutilizar o reciclar, pues mejor aprovéchalo de esta manera, reduce, ¿no? Que es la otra R, el consumo en lo posible, etcétera, ¿no? Entonces es otra de las salas, la de química, como bien dijiste. Pero yo creo que de las salas que remodelamos, a mí la del cerebro es también la que me gusta más. Aquí obtuvimos unas imágenes hermosísimas de neuronas y otros tipos de células nerviosas, porque también tenemos células llamadas gliales. Y entonces en una vista de microscopio, pero hechas en enormes formatos, adornan las paredes de la sala. Y entonces tú vas caminando alrededor de la sala y tienes estas ilustraciones que parecen obras de arte, pero que en realidad son fotos microscópicas del cerebro de un ser humano, ¿no? Entonces así nos vemos por dentro cuando pensamos. Son fotos muy grandes, además tuvieron la idea de iluminarlas desde atrás. Así es, están iluminadas algunas también pues con ciertos agentes químicos para favorecer a lo mejor que se vean fosforescentes, etcétera, ¿no? Depende del tipo de célula nerviosa que en su momento querías destacar, entonces a veces se les nutre con algunos líquidos que ya traen algunos agentes químicos que solamente van a ser, digamos, chupados por unas y no por otras. Entonces en el microscopio a la hora de tomar la foto… Tú estás viendo una cosa y no la otra, entonces resaltas el tipo de células que quieres ver. El efecto es muy dramático, ver la célula gigante, la neurona y dices, ¡guau! Es así muy bonita esa sala. Sí. Bueno, también has hecho divulgación en televisión, en radio y la parte editorial, pero vamos a hacer una especie de intermedio. Vamos a presentar unas fotos que María Emilia nos hizo el favor de prestarnos para poder ilustrar esta entrevista. A ver, nos quedamos ahí un ratito. ¿Qué estamos viendo, María Emilia? Aquí hablabas de la televisión. Bueno, aquí estamos viendo una serie de televisión que estuvimos produciendo desde la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, con apoyo de algunas casas productoras externas. Y entonces éramos cuatro personas, cuatro mujeres, porque queríamos también dejar esta visión de que la ciencia también la hacemos las mujeres, cuatro mujeres universitarias que hablábamos de temas muy variados, ¿no? De física, de ciencias de la salud, etcétera, ¿no? Matemáticas, ciencias sociales y demás. Y entonces, bueno, se llamó Ciencia en Todos Lados y se puede ver, porque es de uso libre, se puede ver a través de internet. Si entran al canal de Una Voz con Todos, es en donde están colgadas estos materiales. Una Voz con Todos, ustedes lo único que tienen que hacer es ponerle en el buscador Una Voz con Todos. Y después Ciencia en Todos Lados, entonces pueden ver programas que son muy de actualidad y que hablan de problemáticas
de nuestro país, que también eso me gustó, porque hay que decir que a veces nos llegan programas fabulosos, nos llegan programas de la BBC o nos llegan programas de Alemania, pero en realidad todos estos programas te están mostrando al experto alemán o francés o suizo o español y no al mexicano. Y también te están mostrando problemáticas que le interesan a esos países, pero no necesariamente a México. Y aquí estamos abordando nuestras cosas. A ver, la que sigue. Nos mandan la siguiente imagen. Ah, sí. Ah, es que esta foto me dio mucho gusto. Ahorita platicamos de los programas de televisión de María Emilia. Bueno, ahí estás presumiendo muy contenta. Tu ejemplar de la revista, ¿cómo ves? Porque tu artículo fue artículo de portada. Exactamente. A ver, ¿me mandan imagen en cámara? ¿Puede ser? Bueno, es que María Emilia nos hizo favor de traernos un ejemplar de cuando ella el honor de tener este artículo de portada. Es una experiencia, pues me imagino, muy muy bonita. Sí, por eso en la foto me vieron esa cara de felicidad, porque llevo colaborando con Cómo Ves pues durante muchísimos años. Es una revista que me encanta, me gusta mucho el trabajo que hacen, la atención que le ponen, pero no me había tocado ser portada jamás. Entonces, en esa cara de felicidad lo que están viendo es un "por fin lo logré, ya llegué a las portadas de nuestra revista", ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es sobre células madre y los mitos y realidades que se cuentan acerca de estas terapias. Bueno, ¿no? Les quería presumir la sí. revista. ¿Podemos regresar a las fotos? Ahí sí. Está, súper contenta María Emilia con su revista. Qué orgullo, qué bonito. La que sigue, por favor. Aquí lo que estamos viendo es parte de las grabaciones en televisión. En este caso estamos en el Instituto de Ecología. Estaba a punto de entrevistar al doctor Gerardo Ceballos, que es fabuloso y nos platicó acerca de la biodiversidad de México, verdaderamente con una pasión y con unas ganas que, bueno, a todos los que lo vimos nos dieron ganas de seguir siendo biólogos o de ser biólogos si no lo éramos, porque de verdad el amor por la vida, la biodiversidad mexicana se le sale por los poros, y ahí entonces estábamos trabajando en eso. Qué bonito lugar. La sí. que sigue, por favor. Aquí estoy en una azotea, en la azotea de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Y lo que ven ahí atrás, ese globo enorme, en realidad hay dos, pero uno lo estoy tapando con la cabeza, pero bueno, hay dos. Es un globo que llegó a la estratosfera y que lanzamos desde la Feria Internacional del Libro. Y esta plataforma, este globo en realidad es una plataforma. Es una plataforma que tiene la capacidad de llevar satélites hasta la estratosfera. Y entonces ahí además empieza a hacer mediciones de lo que hay en la estratosfera y tiene la ventaja de que el globo, una vez que se revienta, que se rompe, pues esta carga útil puede regresarla, podemos recuperar y entonces obtenemos información de lo que está pasando. Pero como era la Feria Internacional del Libro, lo que hicimos fue enviar un satélite artístico llamado Ulises, diseñado, hecho, producido, pensado, conceptualizado y soñado por un artista mexicano, Juan José Díaz Infante, y entonces llevábamos música folclórica mexicana y eso se estuvo transmitiendo en la estratosfera por un buen rato. Entonces, como era la Feria Internacional del Libro, pues entonces se volvió un proyecto de ciencia y de arte y lo hicimos juntos, científicos y artistas. Y pues yo fui una de las comunicadoras de la ciencia que ayudó a que estos dos ámbitos se aproximaran, porque a veces no se entienden. Pero si tú se lo explicas a la gente, es increíble cómo se apasionan y quieren saber más y empiezan a preguntar. Así es. Entonces vale la pena. Y te voy a decir que del globo pequeño que casi no se veía, ese no subió tanto, subió poquito, estaba diseñado para subir poco, porque lo que traía era mini libritos de viaje en un globo de Julio Verne. Y entonces sobre la ciudad de Guadalajara, cuando esto se reventó, llovieron libros pequeños para regalarle a la ciudad. Qué maravilla. Regresamos por favor a las imágenes. ¿Qué más tenemos? Bueno, esa… ¿Qué está pasando ahí? Aquí. ¿Chocolate? Aquí. No, grana cochinilla.
Aquí lo que estamos haciendo es moler a la grana cochinilla, estos insectos de los cuales se libera el ácido carmínico que nos da el rojo más hermoso del mundo. Y no lo digo yo, lo decían los piratas que se robaban los barcos, ¿no? Que llegaban de la Nueva España hacia Europa, porque durante muchos años, al ser colonia, pues España tuvo el monopolio de este secreto, de este tinte maravilloso. Y ahí lo que estamos haciendo es, en un taller de textil de Oaxaca, hablar de la ciencia de la grana, pero bueno, pues con la gente que trabaja la grana todos los días. Qué increíble. La que sigue, por favor. Y ya, creo que ya terminamos. Sí, a ver. Sí, ¿verdad? Sí. Ahí estamos. Entonces, bueno, pues como verás, comunico la ciencia a quien se deje y a partir de los medios que se pueda. Y el museo, desde luego, es mi favorito, ¿no? O sea, el museo es como empecé y el museo es mi medio favorito. Y de hecho, pues el posgrado lo hice analizando al museo, sobre todo Universum, como este foco en donde la gente puede entrar, aproximarse, pensar sobre ciencia, jugar con la ciencia, soñar con ser científico, etcétera, y salir de ahí, regresar a su vida cotidiana. Pero ya estuvo un rato, ¿no? Trabajando y pensando y jugando con la ciencia. Hay algo que me gusta mucho de tus exposiciones y es que son muy creativas, son muy imaginativas. Entonces, pues te transportan, es otro ambiente, ¿no? Te sientes fuera del museo, no sientes que estés en un lugar que supones para aprender y te portas bien, sino descubres, ¿no? Y te emocionas y te inspiras. Sí. Y hay algo también que tú tienes y es que tienes el don de inspirar a la gente, de motivarlos. Ay, qué... Y cuando nos damos cuenta, ya hay un ejército atrás de Mar Emilia para que la idea que ya no es tuya, sino ahora es de todos nosotros, se vuelva realidad, ¿no? Y sí, ese ejército ya no hay nadie que lo pare. Sí, es que fíjate que me gusta mucho hacer locuras. Y uno descubre que cuando se te ocurre una locura y la dices y no te da vergüenza aventarla a la mesa, aunque todos estén muy sobrios, y tú dices tu locura, a lo mejor te ven con cara de no me voy a animar. Pero es que el tiempo de los museos sobrios ya pasó. Exactamente. Y lo que sucede es que a veces también hay personas que quieren hacer locuras, pero no se atreven. Entonces, si los invitas a la locura, se suman y la hacen. Ajá. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, me acuerdo muy bien que alguna vez teníamos que hablar sobre Galileo Galilei, sí, en el museo. Y entonces teníamos a un gran experto italiano que vino traído por la Embajada de Italia. ¿Sí se escucha? Sí. Ah, sí. Que vino traído por la Embajada de Italia a México. Gracias. Sí, sí. A ver. Que vino traído por la Embajada de Italia a México y entonces dio una conferencia sobre Galileo y su tiempo y... Datos interesantísimos, pero sobrios, ¿no? Esta típica presentación en un museo, en una conferencia magistral de conocimiento, pero de manera como muy estirada, ¿no? Pero a mí se me ocurrió que después íbamos a hablar mejor de Galileo y su tiempo, y entonces hablé con Teatro UNAM. Teatro UNAM entonces nos prestó vestuario teatral. Y entonces todos los que estábamos participando en este proyecto estábamos pues como de la época, ¿no? Vestidos de la época. Y además traje, el padre Galileo era músico, entonces yo me averigüé todo esto. No es solo el personaje o el concepto, es cómo nació, quién lo inspiraba, qué problemas tenía en la vida cotidiana, etcétera, ¿no? Entonces todo eso, yo de ahí abrevo información para poder generar un producto más creativo. Yo creo, Renato, que la creatividad no es posible si tú no has estudiado bien algo. O sea, si tú conoces bien el ambiente en el que te estás moviendo, puedes empujar los límites creativamente e ir más allá. Si tu visión es muy, muy cerrada, a lo mejor tú crees, y tu conocimiento es muy escaso, tú crees que estás siendo creativo porque te estás inventando una cosita extra y esa cosita extra es del dominio público y no se vuelve creativo porque todo el mundo ya lo sabía. El que no lo sabía eras tú, porque tú eres el que no estaba bien preparado, ¿no? Bueno, en este caso encontré que el padre de Galileo había sido músico y entonces tomamos algunas de sus obras, estuvimos ensayándolas con algunos músicos fabulosos de la hoy Facultad de Música de la UNAM, en ese entonces Escuela Nacional de Música, y ellos vinieron a Universum a darnos un concierto de cómo sonaba la música con la que Galileo creció, la que él de niño creció escuchando porque el padre le estaba tocando. Entonces, todos estos escenarios que yo me invento generan que cuando la
gente llegue y escuche hablar de Galileo, no es solo la física, sino que es también verte sumergido a través de técnicas teatrales, incluso, en un ambiente que estoy creando para eso, y entonces te llevas sonido, te llevas aroma, te llevas algo más, no solo te ponen a trabajar la neurona, sino que te invitan a los sentidos. Ese es el museo que a mí me gusta ver. Está genial porque rescatas a los niños, ¿no? de la televisión, y los sacas de esos juegos absurdos que a veces están ahí embebidos, y los pones a pensar, a imaginar cómo podrá ser, etcétera. Mira, este programa yo lo hago para que los maestros, pero sobre todo los alumnos, se inspiren y abrirles horizontes. Entonces yo he traído actores, gente de teatro, y divulgadores, ¿no? Y yo quiero que los chicos vean que la divulgación de la ciencia tiene muchos terrenos donde puede ser sembrada. Y uno de esos, bueno, que tienes muy, muy conocido, es el terreno de los libros. No solamente haces radio, no solamente haces televisión, no solamente haces excelentes exposiciones, no solamente amas los museos, amas los libros. También. ¿Qué tenemos aquí? Platícanos. También. Bueno, pues les voy a contar un poquito acerca de los libros que tenemos aquí. Miren, el primer libro que escribí alguna vez, y esto se lo debo a Julieta Fierro, que creyó en mí y fue quien me invitó. Julieta Fierro, a lo mejor la conocen, es una astrónoma y una divulgadora de la ciencia fantástica, sobre todo para los niños, les encantan los niños. Bueno, ella creyó en mí para recomendarme, a veces lo que necesitas es alguien que te apoye y hacer una red y que crean en ti, para escribir mi primer libro sobre genética, gen o no gen, el dilema del conocimiento científico, ¿no? Entonces ahí también hay un guiño, pues a ser o no ser. Claro. ¿No? Y finalmente, pues sí, gen o no gen y ser o no ser están muy ligados biológica y filosóficamente, porque uno no es nada sin sus genes, ¿no? Entonces, eres o no eres, y para qué te predisponen los genes y para qué no. Y este es un libro que encuentra una relectura muchos años después, porque uno de mis últimos libros es este. Soy yo y también un poco de todos. La ciencia avanzó muchísimo de que yo escribí este libro a este momento, y entonces en este momento ya sabíamos que los genes se expresan, se encienden o se apagan, digámoslo así, de acuerdo también a ciertas características del ambiente. O sea, no porque tú nazcas con una dotación de genes particular, estos se van a expresar a fuerzas, se expresan en tu hermano y en ti no, y a lo mejor es porque tienes hábitos distintos de vida. Entonces, esto que hoy se llama la epigenética, lo explico en este libro, y digamos que pues me gustó mucho reanudar el tema con el nuevo conocimiento científico que había, porque en la época en que escribí gen o no gen, pues estas preguntas fundamentales no existían. Creíamos que genes era destino, y ahora sabemos que la epigenética tiene mucho juego, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué decido? ¿Qué defino? ¿Qué no hago? ¿Qué dejo de hacer? Puede tener importancia para la expresión genética, y entonces ese libro trata de eso. Muy bien, y para los chicos que nos ven, ustedes deben saber que detrás de cada libro hay muchísimo trabajo. Tener una colección tan grande de libros de la cual tú eres autora, pues te debe haber llevado pues muchísimo tiempo. Sí. Mucho trabajo. Sí, te voy a decir que el que me llevó más tiempo es este que está aquí, pero también es uno de mis favoritos. Ese libro, qué barbaridad, yo creo que la investigación básica que tuve que hacer para poder, a partir de lo que hay, proponer algo original, me llevó como casi 2 años, hasta verlo en mis brazos como un bebé, ¿no? Entonces fue como un embarazo de 2 años en lugar de 9 meses. Se llama Monstruos, Sueños y Otros Cuentos Vistos desde la Ciencia. Y ese tiene en cada capítulo un personaje, ¿no? Por ejemplo, Drácula, el hombre lobo, el Kraken, etcétera. Y entonces visto a través de la literatura, de los mitos, del folclore y luego de la ciencia, ¿cómo podemos acercarnos, aproximarnos a este personaje? O sea, tú tomas figuras muy conocidas, muy populares, sí, que crean mucha expectativa, atrapas al público, pero lo llevas a tu terreno. Así es. Y lo explicas a través de la ciencia. Así es. Y también de la literatura y de los registros arqueológicos y de los mitos y de todo lo que haya. Y eso fue lo que me llevó tanto tiempo, porque implicó entonces hablar nuevamente con sociólogos, hablar con
con la gente del pueblo y que me dijeran por qué creían eso y cuáles eran sus evidencias a favor o en contra. Y entonces ir de ahí, cada personaje y cada capítulo se volvió una investigación independiente, porque no era lo mismo el chupacabras que el Drácula europeo, que el hombre lobo, que el monstruo del lago Ness, que no. Entonces en realidad me llevó prácticamente 2 años y me divertí muchísimo, porque lo que yo quiero decir también es que pues uno también a veces puede tomar la decisión de divertirse con el trabajo, como por qué tiene que ser una cosa sobria y seria y aburrida. La creatividad está para eso, ¿no? Para que también sueñes con posibilidades que te pongan a hacer lo que tienes que hacer, pero que encuentres las salidas y las ventanas para que entre aire fresco y diversión, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo me divertí muchísimo con ese. Otro libro que también me ha gustado mucho y que me gustaría además informar y comentarles que es al revés, es un libro que surge al revés. No surge de algo que yo quería contar, sino que surge de algo que los niños querían preguntar. Es este que se llama Animales. Este libro editado por Conaculta es uno de mis libros más recientes y surge a partir de las preguntas que los niños le dejan a través de papelitos al zoológico de Chapultepec. Y el zoológico de Chapultepec de repente pues no tiene tiempo ni chance de volverlos a contactar y respondérselas. Entonces yo le pedí a la directora del zoológico en ese entonces, la bióloga Adriana, no recuerdo su apellido, perdón, pero bueno, que me permitiera hacerme con el acervo de las preguntas no respondidas de los niños y de los chavos que iban al zoológico, y me hicieron muy amablemente el favor de, bueno, de darme cajas y cajas y cajas y cajas de preguntas. Y entonces, bueno, yo me llevé varias semanas revisando las preguntas repetidas, cuáles eran las preguntas, pues que de verdad podían ser más interesantes para ser llevadas a un libro, y entonces aquí están. A ver, yo tengo mucha curiosidad. ¿Qué cosas preguntaban los niños? ¿Qué te sorprendió? A ver, a mí me sorprendió muchísimo que preguntaran por qué el hipopótamo, a pesar de ser, porque en el zoológico les dicen que el hipopótamo solo come vegetales, que no es carnívoro, que no es omnívoro. Entonces, si es herbívoro y si solo come entonces hierbas, ¿por qué está tan gordo? ¿No? Que se relaciona con lo que les decimos de come bien y come frutas y verduras y entonces te vas a mantener sano y en un peso sano, y entonces ellos dicen, pues yo veo el hipopótamo y la historia no me sale, ¿no? Entonces, es vegetariano. Y ve qué gordo está. Esa fue una pregunta que me pareció preciosa. También les importa mucho saber… No, ahora nos contestas. ¿Por qué? Bueno, porque tiene unos depósitos de grasa y entonces debajo de la piel, de entrada la piel del hipopótamo es increíblemente gruesa. No es como la nuestra, que es un pellejito, sino que tiene varios centímetros de grosor. Okay. Eso en sí mismo pues ya le suma un peso impresionante, pero además lo hace verse pues bastante más fornido, ¿no? Y adentro pues es básicamente un cúmulo de grasa detrás del otro, porque recordemos que los animales en la naturaleza no siempre tienen a disposición alimento, entonces son estrategias de supervivencia. Yeah. Y por otro lado son un poco, pues pasan muchísimo tiempo en el agua, y entonces la grasa los ayuda también a veces a flotar y a veces a sumergirse, y es muy necesario porque su piel se deshidrata con esos soles tremendos muy fácilmente. Entonces necesitan esta posibilidad de salir a la superficie y de bajar con facilidad. Muy bien. Entonces lo manejan así. ¿Qué otras cosas te preguntaron? Me preguntaban también cosas como por qué algunos animales viven solitarios y si no están tristes por eso. Les parecía que algunos animales como… Me preguntaban mucho de animales como el orangután. Y la realidad es que el orangután es un animal solitario de por sí. Entonces, lo que les cuento ahí es que no hay que asociar que si estás solo estás triste. Y también es una lección para el ser humano. A veces uno puede estar muy bien estando solo. Y a veces también nos encanta reunirnos, ¿no? Pero no todas las especies somos así. Y entonces, algunos animales que ellos creían que estaban muy tristes, en realidad estaban súper a gusto, porque son especies solitarias que no gustan de vivir en comunidad. Y hablamos de eso. Y la última pregunta que te quiero contar, que me llama mucho la atención, es que quieren saber por qué cuando tú estás viendo un animal, ya sea en el zoológico, si tal fuera el caso, o una mascota que tengas o en algún lado, no les da pena a los animales hacer del baño enfrente de la gente. Qué bonito. No, esa era otra de las preguntas que, vamos, a mí no se me habría ocurrido responder, porque no se me habría ocurrido que era una reflexión de un niño, y me encantó que entonces este sea un libro que de verdad es para ellos y surge de ellos. Sí. Entonces aquí trabajé al revés, aquí respondí lo que ellos querían, yo no dije lo que yo quería decir, respondí lo que ellos querían preguntar. Muy bien, este libro, ¿nos puedes platicar un poquito? Me llama mucho la atención porque a mí me tocó, cuando yo estaba trabajando en el área de libros de,
de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Este libro estaba nuevecito, lo estaban moviendo mucho en los catálogos nuevos de ese año, sí. Y a mí me fascinó, se los presento. Cuéntanos. ¿Por qué se esconden? Es un libro que hice para el Fondo de Cultura Económica que está diseñado para niños que están aprendiendo a leer o que todavía no leen. Y fue todo un reto porque yo generalmente escribía cosas para niños que ya leían. Sí. Y aquí era al revés. Aquí era, bueno, tienes que pensar un libro para hablar de un concepto biológico complicado como es el mimetismo. Es decir, como un animal, como una especie. Claro que sí. Puede esconderse en el ambiente, hacerse invisible, hacerse uno con el ambiente, pongámoslo así. Y entonces, en este libro, pues la ilustración tenía mucho sentido y además esconde sorpresas, porque primero no ves nada y entonces te van haciendo preguntas, si quieres avanzar algunas hojas, te van haciendo preguntas tipo adivinanza, un poquito más allá, y entonces tú puedes encontrar, bueno, primero lo simulo con una niña que no se quiere dormir y que también quisiera mimetizarse con el ambiente para que la mamá no la encuentre. Y después encuentras estas páginas que tienen como un truco, porque en realidad si las abres, puedes empezar a encontrar los animales escondidos en el ambiente. Entonces todo el libro es así para que los niños, para promover en ellos el descubrimiento, para promover en ellos la mirada que va un poquito más allá de lo que ves a simple vista, y también como son niños que en principio se supone todavía no leen, pues promover que el papá pase un tiempo, la mamá pase un tiempo con el niño en el regazo y juntos pasen un buen rato a partir de la lectura de un libro, que creo que nos hace mucha falta en general. Entonces ese es el libro de Por qué se esconden. Qué maravilla. Pues sí, estos libros a mí me daban pues mucho gusto trabajar, venderlos, ayudar a promocionarlos, porque se veían hechos con tanto cariño y además me imagino que sí, son para niños muy chiquitos, para que el papá se los lea, pero vean la cantidad mínima de texto, ¿no? Sí, y ese fue todo un reto. Es que es todo un reto, porque entre menos espacio tienes, menos palabras puedes usar, más te complica cuál ocupo. Así es. Yo siempre le digo a mis alumnos que quieren hacer comunicación de la ciencia que el trabajo más difícil no es qué meter, sino qué sacar. Cuando has investigado muchísimo, sí, y has leído muchísimos artículos científicos y entrevistado a muchísimos científicos importantes y entonces tienes un cúmulo de trabajo que te ha costado mucho, entonces ahora lo quieres aprovechar todo, no quieres soltar nada, no quieres dejar nada fuera. Y ese es un error, porque hay que pensar en que el niño, el joven, el público, quien sea, pues no tiene ganas de caminar contigo esos 7 meses de investigación a punta de lectura. Ese es tu chamba, no la del otro. La del otro es que les tires estos balazos o estos pequeños textos de información interesante, pero no tienen por qué leerlo todo. Entonces hay que discriminar qué es la información que de verdad les da un hilo narrativo y que les sigue interesando y atrayendo, ¿no? Y la que no, se tiene que ir y se queda en tu cabeza y ya. Hay algo que nunca te dije, es que cuando yo empecé a trabajar en la dirección general, mi hijo era muy chiquito. Entonces yo le llevé algunos de estos libros, también, y le encantaban. Todavía los conserva. No quiso que se los sacáramos. Esos les gustaron mucho. Ay, qué bueno. Me da mucho gusto, Renato. Nos quedan todavía 3 ejemplares. Nos quedan 3. Entonces te cuento rápido. Estos 2 pertenecen a la misma colección y son para chicos un poquito más grandes. La enfermedad del beso, que habla de la mononucleosis infecciosa, y lo que nos cuenta es que, bueno, pues todos los seres humanos prácticamente del planeta ya en algún momento hemos estado expuestos al virus de Epstein-Barr, que es el que genera la mononucleosis, pero algunos llegamos a la adolescencia, a la edad de los primeros novios y las novias, sin habernos contagiado. Es raro, pero es posible. ¿Qué sucede? Que entonces a la hora que empiezan los besos con los novios, pues terminamos con el contagio. Y es una de estas enfermedades, de estos virus que son peores si te dan de grande a si te dan de pequeño. Y por eso sí se vuelve un tema de salud pública. Si tienes esta enfermedad, siendo adolescente, es importante que acudas a un médico, que tomes mucha precaución en lo que se te diga y lo hagas, porque este virus, si eres mayor, es más peligroso a si te da cuando eres menor. Entonces, de eso trata el libro La enfermedad del beso. Qué bonitas imágenes. Ah, sí, las imágenes son preciosas. Son de Margarita Sada. Y la verdad es que me pareció también muy creativo su trabajo, ilustra el libro y verdaderamente lo vuelve una casi que una obra de arte conceptual. A mí me parece fabuloso lo que ella hizo.
Entonces, bueno, la enfermedad del beso es para eso. Es para que si están en etapa besucona y se enferman, pues sí acudan al médico. Porque podría ser que les está dando el virus de Epstein-Barr y puede ser una cuestión complicada. A ver, cuéntanos de este. Ese libro se llama Sonidos, Olores y Colores, la comunicación en el mundo animal, y justamente está tratando de que pensemos que para comunicarse, pues a veces decimos que los animales no tienen idioma y no tienen lenguaje, bueno, no tienen comunicación como la nuestra, ajá, pero la naturaleza y la evolución los ha dotado de muchísimas formas para que se comuniquen que no son las nuestras. Y a veces nosotros somos un poco sordos y ciegos a estas señales naturales. Entonces, por ejemplo, bueno, pues los colores nos pueden decir cuando un animal es venenoso. Por ejemplo, hay ranas que algunas viven en las selvas tropicales, en los bosques tropicales, que tienen colores muy brillantes, y uno diría, no, bueno, el chiste es que se escondan para que no se las coman. No, aquí no. El color es una señal que está diciendo no me comas porque soy muy venenosa, ¿no? Entonces no te conviene comerme, y la manera de distinguirme de otras ranas pues es que a mí no me pongas un mordisco porque soy de un color fosforescente, ¿no? Lo mismo con los sonidos y los olores, todo está mandando señales, y esto, bueno, pues es importante, y en el libro lo voy contando. Muy bien. Queda uno, Para Verte Mejor se llama. Para Verte Mejor lo que hace es contarnos pues un poco la evolución del ojo. La evolución del ojo, que para nosotros es tan fundamental para movernos y para mirar el mundo y para conocer en dónde estamos, por dónde andamos, pero bueno, en las distintas especies ha evolucionado de forma diferente, e incluso para nosotros trabaja distinto si hay mucha luz, si no la hay, se adapta, no se adapta, etcétera. Entonces ahí vamos contando un poquito acerca de qué es el ojo, de cómo funciona, de qué lo mueve, y de en otras especies, bueno, por qué la mirada, el ojo y su funcionamiento son distintos, ¿no? Entonces ese es el libro. Pues son muchos ejemplares, muchísimo trabajo. Yo quiero preguntarte, María Emilia, tú eras bióloga y de hecho hiciste investigación, unas cosas muy serias, muy académicas, muy profundas, muy sesudas, lo que se entiende por hacer academia en la UNAM, ¿no? Sí. Hacer ciencia. Y de repente dijiste, yo lo que quiero es hacer divulgación de la ciencia. Sí. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó fue el museo. Lo que pasó fue también que yo llevaba suficiente rato haciendo ciencia de tiempo completo. Mi investigación era sobre conducta territorial y feromonas, uh-huh, ¿no? Y sobre todo en mamíferos. Y bueno, entonces yo llevaba ya como 3 o 4 años trabajando con eso. Y ya me había entonces percatado de que esto me prometía una vida en donde el contacto con la gente iba a ser escaso, excepto con mis colegas. Lo que no está mal si tú no tienes una personalidad muy extrovertida o platicona, pero como habrán tal vez notado en nuestro auditorio, pues a mí me gusta mucho platicar, y además a mí me gusta brincar de una idea a la otra, y entonces tal vez yo creo que estudié la carrera correcta, es decir, biología, porque sigo apasionada por la vida y por las especies y por la naturaleza, pero no necesariamente por una sola idea. Ahí tal vez yo había errado, porque había elegido algo que me iba a llevar a una ultra especialización en un solo tema o en un solo concepto, y 4 años después pues sí me encontraba en esta disyuntiva. Y en eso, a través del museo, encuentro la experiencia de un espacio en el que puedes seguir hablando de ciencia, pero ya no es tu ciencia, esa ciencia que generan los laboratorios y los investigadores en otras partes, pero esos investigadores no se van a salir para hablar con la gente, y yo sí me puedo salir si tomo la decisión de volverme comunicadora científica, ¿no? Entonces sí, en su momento implicó una renuncia, renunciar a una trayectoria a la que ya le había invertido 4 años, renunciar a un nombre que ya me estaba generando, salirme del laboratorio para apostar por ir a hablar con la gente, para descubrir que a lo mejor la gente no quería hablar conmigo, ¿no? Podía haber sido, porque si tú quieres hacer un diálogo y no un monólogo, pues el otro también te recibe o no te recibe, te pregunta o no te pregunta. Entonces, pues digamos que sí, fue una apuesta, pero yo creo, Renato, que en la vida, pues a veces hay que hacer eso, hay que apostar, hay que salirse de la comodidad que ya está dada. Hay que buscar un sueño, hay que buscar una pasión, y entonces pues yo la busqué, la encontré,
Y pues aquí están algunas de las muestras de lo que he hecho a partir de esta oportunidad, que además también quiero decir, es una oportunidad que me ha dado la UNAM, ¿no? La UNAM maravillosa, en donde si yo tengo una duda, puedo levantar un teléfono y encontrar un experto en eso sobre lo cual tengo una duda, que me lo explique con una generosidad absoluta. Yo puedo entonces comprender mejor y eso genera que pueda explicar mejor. Entonces yo creo que el comunicador de la ciencia pues también debe de estar muy cerca y de preferencia, la verdad, pues un poco venir de ámbitos en donde se pueda mover con comodidad de aquellos que están haciendo la ciencia, porque entonces puedes preguntarles y puedes ser el niño curioso y puedes ser el representante del niño curioso, pero tienes que entender lo que te están respondiendo para que ese conocimiento no se pierda y luego lo puedas plasmar en algún producto, sea este, tele, radio, museo, exposición, ¿no? Libro, artículo y demás. Tú dices que lo que pasó fue un museo, ¿no? Así es. El museo fue lo que me pasó. Pero hay personas que se les cruza el museo y no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Es cierto. Yo lo que creo es que también tienes mucha creatividad. ¿Estás sí, de acuerdo? Sí, sí. ¿Tú sí. cómo te diste cuenta? Pues yo me di cuenta y me sigo dando cuenta porque a mí no me deja de girar la cabeza cuando tenemos un problema, ¿no? A ver, ¿cómo explicamos este concepto? O esta exposición que ya está dada, pero hay que mejorarla. Y yo me percato de que a veces nuestros colegas se quieren sentar en, no, así es como ya lo hemos hecho siempre. A mí esas frases, y se las digo de una vez a los chavos que nos están escuchando y a los maestros, por favor no ocupen las frases de, es que así se ha hecho siempre. Bueno, si se ha hecho siempre y se ha hecho mal, o se ha hecho siempre y se ha hecho pobremente, y entonces no hay, hay una sequía, digamos, es una zona desértica de ideas, pues no hay que seguirlo haciendo igual, hay que hacerlo diferente. Y yo me percato de que yo me muevo, de que a mí me gusta moverme, a lo mejor, te lo voy a poner en las palabras de un divulgador amigo mío español, que se llama Pérez Tupiña. Él dice, algunas personas nos rascamos el cerebro, no la cabeza, el cerebro, porque hay que rascar incluso donde no pica, es decir, no te tienes que conformar con una solución o una respuesta, una forma de hacer las cosas. A veces te puedes tú solo provocar como esta comezón y la comezón incomoda y entonces quieres salirte de ahí o moverte o rascar para sentirte mejor. Entonces yo creo que yo soy un poco así. Yo no me quiero quedar con lo que parece tan sencillo si podemos hacerlo mejor. Y también creo que los niños y los chavos ahora están expuestos a tecnologías fabulosas con las que yo no crecí. Entonces, yo no me puedo quedar haciendo mensajes y divulgación a partir de aquello que es lo que yo traigo, porque lo que yo traigo ya está fuera de moda, ya no viene al caso. Yo tengo que moverme y tengo que aprender a hablar con ellos. Esos niños ya no existen. Esos niños ya no existen. Esos niños son los adultos de hoy y yo no puedo pretenderme ni fingirme niña, ¿no? Que es un grave error cuando hacemos divulgación. Decimos, esta exposición es para los chavos y lo hacemos una bola de cuarentones y nadie habló con ningún chavo. Ese es un error, porque entonces el chavo llega y dice, esta exposición a mí no me dice nada y tiene toda la razón. ¿Por qué voy yo a fingir que tengo 16? Qué grave cuando un museo no tiene nada que decir. Exactamente. Entonces a mí me interesa mucho ese contacto con el público real y que de verdad me digan qué les gustó y qué no, y que de verdad me digan sobre este tema, a mí me gustaría preguntarme estas cosas y hacer como les conté en el libro, ¿no? Yo utilizar el privilegio que tengo de poder comunicar a través de un museo o de un libro y entonces tomar estas inquietudes de la gente y contestárselas. Entonces, yo creo que eso me mantiene creativa también. No estoy solo pensando yo, sí hablo con la gente, quiero saber qué están pensando ellos. Si tuvieras la oportunidad de hacer más locuras en museos, ¿qué cosa te gustaría hacer? Bueno, yo creo que los museos de ciencia, cada vez más estamos hablando acerca de ciencia y arte, arte y ciencia y demás, pero no lo estamos haciendo ni mucho ni bien. Yo creo que deberíamos de tener artistas residentes, yo creo que deberíamos de tener visiones en donde todos nos enriquezcamos a partir del ámbito de conocimiento del que vengamos y a lo mejor se planta un concepto sobre la mesa y todos de ahí sumamos lo que sabemos. Y el reto es que yo científico me quite un poco de mi sobriedad y tú artista también aprendas un poquito de esta ciencia para que de verdad la representes y demás. Y a mí me gustaría mucho jugar con arte y ciencia, mucho, pero de a de veras, no nada más de dicho, sino de verdad. Bien, tenemos 10 minutos, se nos está acabando el tiempo, se fue volando. ¿Hay algún tema en el que a ti te gustaría hacerle llegar a los chicos, a los maestros, a los papás también nos ven? Sí,
Bueno, ahorita estoy trabajando con la UNESCO sobre un tema muy particular que y los profesores aquí me pueden ayudar muchísimo. Y es el siguiente. Nosotros ya en la UNAM y en todas las universidades, de hecho a nivel mundial hay estudios, por eso es que la UNESCO está involucrada, hemos detectado que llegan de por sí pocos jóvenes hacia la ciencia, ¿no? Hay pocos físicos, hay pocos matemáticos, hay más biólogos, hay un poquito más de químicos, pero para un país tan grande sigue siendo ineficiente, ¿no? De todas maneras, digo, sigue siendo poca la cantidad, no ineficiente, sino poca la cantidad que nos llega. Y sobre todo, ya que te metes a los números bien y los analizas, lo que menos hay son mujeres, ¿no? Tenemos muy pocas mujeres haciendo ciencia. Y entonces hemos ido pues rastreando qué pasó. Y en la prepa, pues a lo mejor en área 1 y área 2 entraban muchas mujeres porque no llegaron. No, pues no, tampoco entraban. Entonces vámonos a la secundaria. Y así, y así, y así para atrás. Y estamos encontrando, y esta es la parte en donde los maestros y los papás nos pueden ayudar mucho, que a la niña desde que es muy pequeña se le pone como encima una presión muy fuerte, y la presión es que debe de parecer niña. ¿Y qué entendemos con eso? Pues una niña que parezca niña es una niña que está quieta, bonita, con un vestidito, y además con vestidito pues no se puede correr en el jardín, no te puedes ensuciar el vestido, no vas a ser la bióloga del futuro porque no te puedes ir a enlodar, porque eso es para los chavos, pero no para ti, porque tú estás con el vestido que te regaló la abuelita y el vestido es precioso, de encaje, lleno de moños, etcétera. Entonces estamos manejando esto. Los juguetes también son un problema. A la niña típicamente se le da la muñequita para que la alimente, es decir, ya le estás poniendo la presión de ojalá seas buena madre, aunque no se lo estés diciendo. Yo sé que cuando le compramos regalos a las hijas, yo le he comprado muñecas a mi hija, vamos, no estoy criticando eso y diciendo, ah, es lo peor que hay que hacer, no, pero hay que darle eso y también hay que darle unos bloques de construcción. Y un mecano, también, o sea, como por qué no. Y si el niño no quiere jugar con muñeca, que no juegue. Pero la niña podría querer jugar con un mecano y un poco nosotros ya no dejamos que se aproxime. Entonces, estamos ahorita trabajando eso juntos. ¿Sabes que cuando mi hija era chiquita y yo iba a comprarle juguetes al supermercado, yo decía, bueno, además de muñecas, ¿no hay algo más? Claro, y es que el mercado mismo te orienta, ¿no? Te orienta y de hecho hasta te pone los anaqueles rosas para que entiendas que esa es la sección de las niñas, ¿no? Ajá. Y todo lo padre es de los niños. En donde hacen más ejercicio, en donde hacen más creatividad, en donde echan a andar el intelecto. Y en el salón de clases, y este es el mensaje para los maestros, y ahí les quiero pedir la alianza, seguimos perpetuando estas imágenes. Uh-huh. Entonces, si solo hay un microscopio y trabajan por equipos para aprovechar el microscopio, a veces se dice, no, es que las niñas dibujan bonito, ¿no? Entonces la niña es la que va a dibujar lo que el compañero que sí está aprendiendo a usar el microscopio le cuenta que ve. O el compañero es el que monta la preparación en el microscopio y nada más la deja asomarse para que ella haga bonita la ilustración de la práctica y se saquen 10. Bueno, hay chavos que dibujan maravillosamente, a lo mejor la chava es pésima elección y les van a poner 0. Porque ser niña no quiere decir que sabes pintar bonito ni que sabes cocinar mejor. Aquí el chiste es que todos, digamos, aprovechemos nuestras capacidades y habilidades, y quién ha dicho que un niño no puede ser magnífico, magnífico ilustrador científico. Entonces, ahí caemos mucho en decir, sí, deja que los niños pasen primero, ¿no? Y que ellos sean los que hagan. También venimos de una infancia en donde si es un laboratorio de física y tienes que armar algo con palancas y poleas, los niños se van a abalanzar porque les va a remitir a lo que jugaron de niños. Yeah. Y las niñas, en cambio, no se abalanzan, no porque se sientan tontas, sino porque saben que no tienen la experiencia y hay una calificación de por medio en el salón. Entonces, no quieren que el equipo pierda porque ellas ahí irían a aprenderlo por primera vez, mientras que los niños vienen jugando con eso desde el kinder. Entonces, hay que tratar de que estas niñas que se nos quedan atrás se les permita, sin la calificación de por medio también, aproximarse a los materiales del laboratorio y del aula y que jueguen con ellos. Jugar quiere decir que no las vas a calificar en ese momento. Después ya dices, después de que ya te sensibilices y te familiarices, ahora sí va el material y vamos todos, ¿no? Y sí va una calificación. Pero ayuden a que las niñas se aproximen a las cosas. Este concepto antiguo de niña ya no funciona. La niña ya del no moñito bien planchado. Y además es que es profundamente injusto, ¿no? Y nos estamos aparte perdiendo de aproximadamente el 50% del conocimiento del ser humano. ¿Quién dice que la respuesta a la cura del cáncer no pueda venir del cerebro de una mujer
que no va a llegar a dárnoslo porque desde chiquita está escindida del ámbito científico, ¿no? Entonces, bueno, tanto hombres como mujeres podemos aportar ideas al conocimiento científico, y si a ellas las estamos de alguna manera discriminando y alejando, y a veces ni siquiera porque lo queramos hacer, sino por este tipo de prácticas en donde se le da la perpetuidad a la imagen de que el niño es el que va a estar en el laboratorio y la niña va a lavar los tubos de ensayo. Bueno, cuando crecen, a lo mejor la que lava los tubos de ensayo, si se le hubiera permitido, es el cerebro donde iba a germinar la solución, y no lo vamos a saber ya nunca. Entonces, vamos a aproximarnos a estas niñas, sumemos, no restemos, no tiene caso. Ajá. Ese sería mi mensaje. Imagínate una Marie Curie que su papá no le hubiera dejado estudiar. Claro, por supuesto. Bueno, o una Liz Meitner que al final no tenía baño, ¿no? No tenía baño en el laboratorio al que iba y tenía que pedir permiso en la cafetería de al lado. Y entonces es alguien que aporta mucho, pero porque tiene un temple tremendo. Y hay mujeres que de plano se quiebran y dicen, no, ¿por qué? O sea, entonces prefiero ya irme a otra cosa, ¿no? Entonces no perdamos talento en un país que necesita apostar por el talento que hay aquí. Porque a veces, además esto es bien importante y de la ciencia es muy bonito, las cartas de la jugada de la ciencia son las neuronas y las ideas y la originalidad. Aquí no importa si desde que naciste eras dueño de una empresa o no lo eras, no. Aquí la jugada no es esa, aquí la jugada es a partir del conocimiento. Permitamos entonces que muchos cerebros jueguen, es lo que nos conviene en la nación. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Wow! Pues bueno, no, nos dejas con muchas ideas. Oye, si alguien quisiera comunicarse contigo, ¿se vale? Ah, claro. ¿Por qué no nos sí. das un correo supuesto, o algo? Por supuesto, les doy mi correo en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Es María Emi, mi nombre, digamos María Emilia, pero lo dejan en mariaemi@unam.mx, y entonces ahí me pueden escribir y estar en contacto conmigo, y con mucho gusto, Renato. Claro que sí. Pues qué maravilla. Tienes tantas ideas, tantas cosas padres que hacer, tanto que compartirnos. Pues bueno, encantados de tenerte aquí. No dirán que no traemos personas que siembran en la cabeza del auditorio. Pues muchísimas gracias, María Emilia. Me despido, me da mucho gusto poderme comunicar con ustedes. Nos vemos en la próxima emisión de El Teatro de Universum. Hasta pronto. Gracias.